hoy voy a hacer la camiseta del Bayern Múnich que absorbió la maldición de Harry Kane. Como siempre, le voy a agregar nuevos detalles y les voy a contar su extraña historia. La base de esta camiseta es completamente blanca, pero las mangas y gran parte de los hombros se tiñen de rojo. Directo en el corazón se ubica el escudo del Bayern Múnich. Va a tener un detalle muy característico, pero eso lo van a ver más adelante. Y en el otro lado del pecho está el logo de la marca, Adidas. Yendo a la espalda, nos encontramos con el dorsal de Harry Kane. Primero voy a poner su apellido y justo debajo el número 9. Con este número fue presentado en el Bayern Múnich. Lógicamente, su felicidad era absoluta. Ya quería irse de su anterior club hace bastante tiempo para estar en un equipo que aproveche su nivel. Aunque, como ya sabemos, no todo salió como él quería. Investigando, encontré una casualidad muy extraña que tiene que ver con las camisetas que usó Harry Kane. Pero para entender esta historia, tenemos que empezar por el inicio. Harry Kane desde niño destacó por ser un delantero completo. Esto quiere decir que no solo hacía goles, también aportaba al juego colectivo y tenía una inteligencia táctica avanzada para su edad. Estas habilidades obviamente lo hicieron destacar y el Tottenham se interesó en él. Y así fue como Harry inició su historia en este club. Aunque para llegar a primera división no la tuvo nada fácil. Tuvo que ir acumulando experiencia y por eso era cedido a equipos diferentes constantemente. Equipos que eran de distintas divisiones de Inglaterra, como el Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City. Y es bastante increíble cómo a pesar de su gran nivel tardó bastante en llegar al primer equipo. Pero Kane aprendió desde muy joven que lo bueno a veces se hace esperar. Y un día llegó su oportunidad. La titularidad la ganó por completo con la llegada de Pochettino. Y ahí explotó al máximo sus capacidades, metiendo una gran cantidad de goles. Los goles eran su fuerte, pero una vez, debido a que echaron a Lloris y no había más cambios, Kane se puso los guantes y reemplazó al arquero. Aunque no salió muy bien porque le metieron un gol de tiro libre y no tardó en darse cuenta que defender el arco no es tarea fácil. Por suerte, su función no era evitar goles, era hacerlos. Así fue como en la temporada 2015-16 ganó por primera vez la bota de oro de la Premier League. Pero ser el mejor se trata de mantenerse, y por eso volvió a ganarla en la siguiente temporada. Para este momento, Harry Kane ya era considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y lo reafirmó siendo el goleador del Mundial de Rusia 2018, convirtiendo 6 goles que ayudaron a que Inglaterra se quede con el cuarto puesto. Después de este Mundial iba a llegar un día muy esperado para Kane. Iba a disputar la final de la Champions League con su querido Tottenham. Lamentablemente, el que se quedó con la copa fue el Liverpool. Después se cambió la camiseta, pero el resultado fue el mismo. Perdió la final de la Eurocopa ante Italia. Ese mismo año de la Euro, volvió a ser el máximo goleador de la Premier. Pero eso casi que poco importaba, porque seguían pasando los años, seguía habiendo finales perdidas y acá es cuando esta maldición se fortalece. Porque cuando le empezás a prestar atención a estas cosas y dejas que te entren en la cabeza, se transforman en una especie de mochila que carga la espalda. Y obviamente hace más complicado que pueda seguir avanzando. Y llegando a este punto, había algo que se repetía constantemente en la carrera de Kane. Él era el mejor de su equipo y a veces hasta el mejor de la liga, pero nunca levantaba ni siquiera una copa. No lo había logrado en su club y tampoco lo había logrado en su país. Sintiendo que ya había cumplido su ciclo en el Tottenham, se fue al Bayern Múnich. Estamos hablando de un equipo que venía de ganar la liga 11 años consecutivos, desde el 2012 que no la perdían, pero para sorpresa de todo el mundo, el campeón de la Bundesliga fue el Leverkusen. También el Bayern perdió la Copa de Alemania y por último quedaron eliminados de la Champions League en semifinales. Hasta el momento, Harry Kane disputó 44 partidos y metió 44 goles más 12 asistencias en el Bayern Múnich. Y así cerró otro año más siendo el mejor, pero sin levantar ningún solo título. No sé si lo notaron, pero hay algo que es muy extraño. Harry Kane siempre vistió una camiseta titular blanca en el Tottenham, en Inglaterra y en su primer temporada con el Bayern Múnich. A pesar de que el Bayern usa siempre una equipación roja, este año fue la excepción. Básicamente, esta camiseta representa el peor año del Bayern Múnich, por lo menos en los últimos tiempos. Me sorprende que justo con la llegada de Kane usen una equipación blanca. A pesar de que parecía imposible que el Bayern no gane nada en una temporada, parece que el club absorbió la maldición
maldición de Harry Kane y se dio todo para que este jugador siga sin tener un solo título. Lo peor es que él se adaptó muy bien a la Bundesliga y mantuvo su nivel goleador, pero una vez más sus habilidades no pudieron evitar su destino. Lo importante es que lo sigue intentando y mantiene su nivel alto para cuando llegue su momento. Capaz el destino le tiene reservado algo muy importante. Veremos cómo le va en esta próxima temporada con una equipación que no sea blanca. Puede que ahí se corte su mala racha, pero hasta el momento todas las camisetas que usó Harry Kane sufrieron de su maldición. Si querés ver cómo en un día hice la camiseta argentina, te recomiendo este video. Ya saben que si les gustó la historia y la camiseta, me ayudan un montón dejando su like y suscribiéndose. Gracias por el cariño y por el aguante de siempre. Nos vemos dentro de poco.